Hola amigos de Universo U, desde el Parque Fernández de Madrid en el Centro Histórico de Cartagena, les damos la bienvenida al programa institucional de la Universidad de Cartagena. Este parque está ubicado en el barrio de San Diego y en su centro se levanta la estatua de José Fernández de Madrid, uno de los cartageneros más comprometidos con la causa de la independencia y el pensamiento académico. Siempre a la vanguardia de los procesos académicos, la Universidad de Cartagena ofrece un buen número de doctorados para que los profesionales de la región Caribe y de otras latitudes se preparen cada vez mejor. Edgar Parra Chacón, vicerrector administrativo de la Universidad de Cartagena, rindió informe sobre el progreso de los programas de doctorado de la universidad y la expectativa con relación al desarrollo de las metas de la Agenda Colombia 2019. A partir de la reforma educativa o la revolución educativa que se inició en mayo del 2001, el Estado, a través del Ministerio de Educación Nacional, viene motivando y solicitando a las instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas, apuntar a la oferta de maestrías y específicamente de doctorados. El objetivo, pues, ubicarnos en el mismo contexto de la Agenda Colombia 2019, donde apunta a que Colombia para esa época tenga más de 8.000 doctores y los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, pues, incidan en la competitividad del país. Parra Chacón resaltó el avance de la universidad al ofrecer un mayor número de doctorados y la posición privilegiada con respecto a las demás universidades del país y la región. El Estado ha hecho, a través del Ministerio de Educación, convocatorias donde se viran. Hay un viraje a estimular el viraje de las maestrías a los doctorados con el fin de apuntarle a este desarrollo contemplado en la Agenda Colombia 2019. Eso ha permitido que en estos 10 años pasemos de ofertar un doctorado a 6 doctorados en este momento. Son ciencias de la educación. En su orden sigue el doctorado en ciencias biomédicas, posteriormente el de medicina tropical, que se oferta a través de la red Suecaribe. Luego vino el doctorado en física, el doctorado en toxicología ambiental y el último el doctorado en ciencias. Regional y nacional. En el contexto nacional nos ubica en cuarto lugar, dentro de las universidades públicas. Y si sumamos universidades públicas y privadas, nos ubica en sexto lugar. Y en el contexto de la región Caribe, nos ubica en el primer lugar junto con la Universidad del Norte. Así, la Universidad de Cartagena aporta desarrollo al país, que espera para el 2019 8.000 graduados de doctorado en diferentes áreas del saber. Un numeroso grupo de estudiantes de diversas facultades de la Universidad de Cartagena recibió grado en una ceremonia que se llevó a cabo en el Auditorio de la Salud de la sede Zaragozilla. La Universidad de Cartagena, cumpliendo su compromiso institucional de entregar profesionales a la sociedad, graduó su tercera promoción del año 2011 en dos ceremonias que se realizaron en el Auditorio de Ciencias de la Salud de la sede Zaragozilla. La ceremonia estuvo presidida por el rector de la Universidad de Cartagena, Germán Sierra Anaya, el vicerrector académico Edgar Parra Chacón, la secretaria general Marlin Mardini Llamas y demás decanos de las diferentes facultades del alma mater. En la primera sesión se entregaron títulos a profesionales en enfermería, odontología, Facultad de Ciencias Económicas y del Programa de Educación Superior a Distancia. Bueno, para nosotros es una gran satisfacción. Esto es el resultado de un gran esfuerzo que hacen los estudiantes, pero al mismo tiempo el esfuerzo que hacen los tutores, los directores de programa y todas las personas que integran el equipo del CREA, es decir, de la Dirección de los Programas de Educación Superior Abierta y a Distancia. El segundo grupo de graduandos lo conformaron profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería, Ciencias Farmacéuticas, Ciencias Sociales y Educación y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Los graduandos expresaron su satisfacción y gratitud con la Universidad de Cartagena, a la vez que se consideran seguros y muy bien preparados para ejercer en el campo laboral. Me siento muy feliz, un logro más en mi vida, gracias a Dios. Pues agradezco muchísimo a Dios, a mis padres, por supuesto, por todo el sacrificio que hicieron. Pasar por la Universidad de Cartagena significa mucho para mí. Fue desde un principio un reto, una meta que me propuse en mi vida. Pasé, gracias a Dios, y hoy con mucho orgullo
puedo decir, soy egresada de la Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena es una muy buena universidad y adelante y seguiré estudiando acá. El rector Sierra Anaya resaltó la importancia de ser profesionales de la Universidad de Cartagena e invitó a los graduandos a actuar basados en los principios que se le cultivaron en su tránsito por el alma mater. Asimismo, les recordó la importancia de seguir vinculados a la universidad ahora como parte de la Asociación de Egresados. Los egresados pudieron compartir con sus padres el triunfo de esta lucha conjunta y recibieron con total complacencia el título de profesionales, aunque tienen claro la importancia de avanzar en estudios que ayuden a su alta calificación profesional. Soy del programa de Economía, me acabo de graduar como economista en la Universidad de Cartagena. Bueno, en estos momentos estoy muy contento porque sinceramente es un objetivo, una meta que cumplí en mi vida, y agradeciéndoles a mis padres, a mis profesores, a todas las personas que apoyaron, que estuvieron dentro de este objetivo que acabo de cumplir. Y me siento con la universidad muy agradecido, me ha brindado muchas cosas. Y en el campo laboral, bueno, como todos sabemos, nosotros mismos tenemos que actualizarnos, pues tenemos que estar siempre pendientes a las ofertas, y yo siento que nosotros salimos muy bien preparados para competir en cualquier mercado, y agradecido. La ceremonia finalizó con el himno El Tropelín y dos interpretaciones musicales realizadas por la Coral Societas de la Universidad de Cartagena. A muy pocos metros del Parque Fernández de Madrid se levanta la Iglesia Santo Toribio, un sitio de recogimiento espiritual construido en épocas coloniales. El parque es acogedor y tiene variada vegetación con árboles y plantas nativas, donde es muy común ver palomas, mariamulatas y otro tipo de aves. Vamos a una pequeña pausa y en segundos regresamos con más historias de interés. Antes, no olviden dejar sus comentarios en nuestro correo universou@unicartagena.edu.co. En el Palacio de la Inquisición se realizó el noveno Parlamento Nacional de Escritores en homenaje a los próceres de la independencia de la ciudad de Cartagena. El encuentro sirvió para que poetas y escritores de varios departamentos colombianos y delegados de países como Brasil, Chile y Perú debatieran sobre nuevas tendencias creativas y el compromiso del escritor frente a sí mismo y a la sociedad. De Miami, Estados Unidos, llegó Rafael Vega, uno de los fundadores del nadaísmo en Colombia y quien trajo una obra sobre Fidel Castro y los cubanos residentes en la Florida. Es una reconstrucción sobre la Revolución Cubana, sobre la vida de Fidel Castro y los intentos fallidos del exilio cubano por deshacerse de Fidel Castro, cosa que nunca ha sucedido. Otro de los autores presentes en el evento fue José Ramón Mercado, autor de novelas, cuentos, ensayos y obras de teatro con validación de la crítica y los lectores. Hemos presentado un trabajo sobre el amor en los tiempos del cólera, la novela de Gabriel García Márquez, que se desarrolla en este escenario con un mapa específico y las conclusiones probables de que es una novela total, una novela que nos habla de los interiores, de unos exteriores, de unas formas de vida probables, muy posibles, que se han dado en la ciudad de Cartagena y que engloba el Caribe de este país. Eduardo Márceles da Conte mostró su más reciente trabajo sobre el arte en Colombia, una investigación de más de 30 años. O sea, el libro se remonta a la época prehispánica porque yo quería demostrar que el arte colombiano no es algo que llegó con los barcos de los conquistadores españoles, ni mucho menos. Nuestras civilizaciones aborígenes tenían un inmenso
caudal artístico y no solamente eso, un concepto muy elevado de la estética. Para los organizadores, el certamen llenó todas las expectativas. Ha sido un gran éxito y desde ya estamos preparando el 10º Parlamento Nacional de Escritores en homenaje a los niños. El año entrante le vamos a dedicar el 10º Parlamento a que la literatura infantil no es una literatura de niños. El Parlamento de Escritores de este año se realizó en homenaje a los héroes de la independencia de Cartagena. Zuleika Romay es la directora del Instituto Cubano del Libro y con nosotros habló de los mitos raciales en la construcción de la nacionalidad cubana. Con motivo del 10º Seminario Internacional de Estudios del Caribe, estuvo de visita en la Universidad de Cartagena la literata y presidenta del Instituto Cubano del Libro, Zuleika Romay, quien expuso en su conferencia la creación de los diferentes mitos raciales en la construcción de la nacionalidad cubana. En diálogo con Universo U, Romay expuso las diferentes concepciones mitológicas que han transgredido con el pasar de los años a la cultura negra, así como la definición de lo que se concibe como mito racial. El mito es una herramienta para la construcción de la identidad nacional desde hace mucho tiempo. Baste pensar en las ciudades-estado griegas, en el Imperio Romano. Fueron sociedades antiguas que lograron un nivel muy alto de cohesión social a partir de recrear leyendas que hablaban de la grandeza de esa cultura, del origen divino de sus atributos nacionales, de su relación filial con los dioses. Y realmente el mito tiene una doble función. El mito le presta servicio al que domina para un poco justificar, legitimar su dominación, su superioridad sobre el otro. Y el mito también se utiliza para desarmar, para debilitar, para inferiorizar al que es dominado, tratando de convencerlo de que es inferior. Romay hizo un recuento de lo que ha significado la diversidad de mitos raciales a las personas de raza negra y cómo éstas a su vez interiorizan dichos mitos y crean un rechazo ante su propia etnia. Es así, por ejemplo, los esclavos que se importaron a América, sobre todo en los siglos XVII al XIX, eran muy jóvenes y venían sin nada. Incluso los propios traficantes de esclavos los encerraban en las bodegas de los barcos y unían etnias que hablaran diferentes lenguas, incluso para que la gente no pudiera entenderse y para que no pudieran concertar esfuerzos ni para liberarse, ni para escaparse, ni para sublevarse. Zuleika Romay reconoce también los cambios que se dieron luego de la Revolución Cubana para las personas de raza negra de la isla, así como el cambio de referentes culturales que se han dado desde la época de la esclavitud hasta nuestros días. La Revolución Cubana logró igualar las oportunidades, pero no ha logrado reducir las desventajas en los puntos de partida de los diferentes grupos poblacionales, al menos no de manera general. Para Zuleika Romay, los mitos en torno a un pretendido sadismo sexual del negro o a la lujuria de la mujer negra han ido desapareciendo gracias a los avances de los países y las políticas en torno al racismo. Para ella, lo importante es tener claro que pertenecemos a una sociedad con diversidad racial y multicultural. En el marco del 10º Seminario de Estudios del Caribe, realizado en el Paraninfo de la Universidad de Cartagena, se rindió homenaje a Alfonso Munera Cavadía, vicerrector de investigaciones del Alma Mater. Calificado como un hombre abierto a los nuevos horizontes del saber, Munera recibió elogiosas palabras de sus colegas y alumnos, quienes organizaron el tributo, exaltando la labor investigativa y académica que ha desarrollado en la ciudad, logrando resaltar el papel de Cartagena en el concierto del Gran Caribe. Solo un cartagenero raizal y un viajero incansable podía reconocer el poder de convocatoria y la natural alquimia que harían propicia desde sus paredes y sus calles hasta el desparpajo de sus gentes y sus sonidos para hacer de esta ciudad el hogar y el puerto de estos encuentros.
y no solo como espacio institucional. El profe, como es llamado Munera, recibió agradecimientos por impulsar y encaminar a los jóvenes talentos a lugares que conducen al buen destino académico y asimismo hacer posible el encuentro de docentes, estudiantes y ciudadanos del común durante el Seminario de Estudios del Caribe que se realiza cada 2 años. Rafael Vergara e Irina Junieles, quienes hicieron presencia durante el homenaje en representación de la Alcaldía y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, agradecieron la labor pionera y visionaria de Munera en el descubrimiento y recuperación de la historia y la identidad caribe como un aspecto importante en el contexto nacional. Que el doctor Alfonso Munera Cavadía es uno de los historiadores cartageneros más reconocidos a nivel nacional e internacional, que sus trabajos académicos han contribuido de manera definitiva con el conocimiento de la historia de la ciudad de Cartagena de Indias, de la región Caribe y de la nación colombiana, que su preocupación intelectual ha estado centrada en el rescate de la historia de los sectores populares tradicionalmente excluidos de la historia. Alfonso Munera recibió una condecoración que lo reconoce como uno de los historiadores cartageneros más importantes a nivel nacional e internacional y por la contribución que sus trabajos académicos han tenido en el conocimiento de la historia de Cartagena, la región Caribe y Colombia. Yo tengo que reconocer que no me esperaba este homenaje, pero que me hace feliz este homenaje. Mentiría si no lo dijera. En realidad, todo lo que yo he hecho y lo que seguiré haciendo finalmente, lo hago en primer lugar porque me gusta. Después podría yo encontrar todas las explicaciones intelectuales al caso. Como director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Munera ha logrado congregar en Cartagena a los más prestigiosos intelectuales para reflexionar sobre racismo, esclavitud, independencia, nacionalidad, creación literaria y artística, entre muchas otras temáticas de interés. A un costado del Parque Fernández de Madrid se encuentra la Casa de Don Benito, una verdadera reliquia arquitectónica que tiene como vecina a la Alianza Colombo-Francesa. Muchos cartageneros, especialmente vecinos del barrio San Diego y del centro histórico, pero también turistas nacionales y extranjeros, vienen o pasan por este parque y algunos disfrutan de sus vacas. Vamos a una pequeña pausa y en segundos regresamos con más historias de interés. Roberto Fernández Retamar, director de la Casa de las Américas de Cuba y uno de los poetas más destacados de la isla, estuvo en el 10º Seminario Internacional de Estudios del Caribe que se llevó a cabo en la Universidad de Cartagena. El poeta cubano Roberto Fernández Retamar visitó Cartagena y estuvo presente en el 10º Seminario de Estudios del Caribe realizado en la Universidad de Cartagena, donde ofreció un emotivo recital con varias de sus más significativas creaciones, algunas con más de 50 años. Para saber un poco más de su vida, nos habló sobre sus ancestros y sus orígenes. Y el primer punto sería orígenes de Fernández y Retamar. Debo decir que mi Fernández era mi bisabuelo que no conocí, que nació en Asturias y que vino a hacer la América, pero no pasó de barbero de aldea. Mi bisabuelo, por parte de madre, era un capitán médico del ejército español de Extremadura. De manera que hasta mis bisabuelos, mejor dicho, en mis bisabuelos empiezan los españoles, pero también empiezan con las bisabuelas las cubanas. Mi bisabuela por parte de madre, Gabriela Román y Arteaga, era una señora de la aristocracia de Camagüey que se casó con el capitán Retamar. Y es la familia de ella era una familia, llamémosla aristocrática, pero muy venida menos,
De manera que yo no conocí nada de esa supuesta aristocracia. Mi padre nació en Matanzas, en Jabellanos, es un pueblo de la provincia de Matanzas. Mi madre nació en La Habana, se conocieron en una casa de huéspedes. Por eso le llamo siempre a él Fernández. No le llamo por su nombre, José Manuel, sino por su apellido Fernández. Así lo he evocado en un poema que se llama Y Fernández. Fernández Retamar, quien se desempeña como director de la Casa de las Américas, nos contó sobre sus escritores más admirados, así como el papel que ha tenido la entidad que regenta a nivel internacional con el auge de la escritura iberoamericana. Yo quisiera mencionar de manera especial a un autor argentino que para mí fue muy importante. Me refiero a Ezequiel Martínez Estrada, el gran poeta y ensayista argentino que tuvo la humildad de presentar una obra la primera vez que se convocó al concurso literario hispanoamericano. Por supuesto ganó con un libro de ensayo, pero después fue a Cuba a trabajar en la Casa de las Américas durante los primeros años de la Revolución. Estuvo allí cuando la invasión de Bahía de Cochino, que nosotros llamamos Playa Girón, Bahía de Cochino es el nombre de una derrota y Playa Girón es el nombre de una victoria. Estuvo cuando la crisis de octubre, o sea, estuvo momentos muy, muy importantes trabajando en la Casa de las Américas. Y para mí fue una influencia enorme. Este poeta resalta además la manera como la vida le fue mostrando para qué era bueno, cómo se decidió en un principio por la filosofía para más tarde descubrir su pasión por la poesía. Mi familia pensó que yo debía estudiar artes plásticas y me matriculé en la escuela anexa San Alejandro, que era entonces la única escuela de Bellas Artes. Pero no era la pintura mi vocación y realmente no pasé de un año de esos estudios. Terminé mi bachillerato en el año 47. Entonces el bachillerato, lo que llamamos el bachillerato, en tantas partes del mundo se le llama así, pero ya en Cuba no se le llama así, constaba de 5 años. Los 4 primeros eran años comunes y el 5º año se dividía en letras y ciencias. Yo matriculé las 2 porque no tenía mucha certeza de que iba a estudiar al terminar mis estudios de bachillerato. Y efectivamente, al terminar esos estudios, a raíz de los cuales mis padres me enviaron a Nueva York, estuvo el verano de 1947 en Nueva York, que fue una experiencia importante en mi vida, y al regresar cometí el error de matricular arquitectura, pensando que puesto que me gustaban las artes plásticas, me gustaba la matemática, podría ser un buen arquitecto. A los pocos meses, por no decir a las pocas semanas, me di cuenta que había cometido un error garrafal, y al año siguiente matriculé filosofía y letras, carrera que terminé. Fernández Retamar, quien por primera vez visitó Colombia, se declaró enamorado de los paisajes y la cultura que representamos. Cartagena ha vivido con entusiasmo las incidencias del Mundial Sub-20 y en el Estadio Jaime Morón los seguidores del balompié han gozado los pormenores de esa gran fiesta orbital. Con gran emoción vivió el pueblo cartagenero el inicio del Mundial Sub-20 que se realiza en nuestro país. El evento, que se abrió en nuestra ciudad con el partido Austria-Panamá, sirvió de ocasión para inaugurar de manera oficial el remodelado Estadio Jaime Morón. Entre los asistentes no solo se encontraban cartageneros, sino personas de otras partes del país e incluso personas que vinieron del exterior, especialmente hinchas panameños que llegaron a apoyar a su selección. Cartagena me parece hermoso, la verdad muy linda la ciudad, llegamos desde ayer, venimos con todo para apoyar a nuestra selección que es Panamá y muy muy hermosa la playa, la vida nocturna muy, muy buena. Aproximadamente 14.000 personas se hicieron presentes en el estadio y aunque el resultado no fue el esperado, los hinchas salieron emocionados por ser testigos de la fiesta deportiva más grande que se haya realizado en nuestro país. Súper, la organización muy bien realizado del espectáculo. Súper, muy bien. Faltaron a los dos equipos, se habían cansado, el calor me imagino.
Para Cartagena y Colombia, la fiebre del fútbol aún no acaba. El Mundial se extenderá hasta el próximo 20 de agosto y aún todos los amantes del deporte rey tenemos la oportunidad de disfrutar con el talento y las habilidades de las futuras estrellas. Ahora los dejamos con la sección que los mantiene bien programados. Como todas las semanas, me alegra acompañarlos aquí en la agenda cultural y académica de nuestro programa. Esto es Ticket U. A propósito del Bicentenario de Independencia de Cartagena, el próximo sábado 13 de agosto se realizará en el megacolegio ubicado en la vía perimetral el Cabildo Popular Cartagena en Convivencia, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano. La entrada es libre, así que te invito a ti, cartagenero, a que asistas. La Universidad de Cartagena ofrece su diplomado Gerencia en el Desarrollo Humano, que iniciará el próximo 19 de agosto. Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de agosto a través del correo pceconomicas@unicartagena.edu.co. ¡Inscríbete ya! El silencio es la madre de la verdad es el nombre de la exposición de pinturas que por estos días está abierta al público en el Centro Colombo Americano. La pintora es Diana Herrera, así que te invito a que asistas, pues la entrada es gratuita. Te recuerdo que estamos viviendo el Mundial Colombia Sub-20 y que Cartagena es subsede, así que te invito a que te unas a esta fiesta deportiva y asistas a los partidos que se realizarán el día 10 y 13 de agosto en la ciudad de Cartagena en el Estadio Jaime Morón. Hasta aquí la agenda cultural y académica de nuestro programa. Recuerden que pueden escribirme al correo universou@unicartagena.edu.co. Nos vemos la próxima semana con más agenda cultural. Llegamos al final de Universo U y desde el Parque Fernández de Madrid agradecemos su amable compañía. Antes no olviden dejar sus comentarios en nuestro correo universou@unicartagena.edu.co. Nos vemos la próxima semana con más historias de interés. Hasta entonces.